estamos en Sindicato Moyurina, en Distrito 9, Federación Especial Zonas Tradicionales y Ungas del Chapare, y Municipio Villa Tunare. Es una planta de muestra que mucho tiempo, digamos, ha existido la planta aquí en el Trópico de Cochabamba. Debe ser unos 150 meses. Bien, pues, aquel tiempo. Nuestros abuelos han plantado esto. Pues. Tenemos también informaciones que en la Sierra del Espíritu Santo existen también cocas, inclusive, de aquellos años, que todavía no conocemos esos árboles. El único sobrita es plantita de reducción. Los radicadores no han visto esto. Por abajo estaba caminando, un teniente había visto, pues, es coca, como allá hay que tomar. Nosotros nos acercamos, uno ha tumbado allá, por eso, más grande era eso. Toda la gente ya nos acercaba. Para esto tienen que quedar en una planta, así se han dicho. Aquí ha subido, ¿ves? ¿Cuánto? 8 personas, 7 personas han subido. Por ejemplo, en Ungas La Paz nos decía, ¿no? Ahora nomás ya tienen Cochabamba coca, ¿no? Antes no había, pero según la historia, primero han nacido, dice, aquí en Federación Ungas Chapare. Desde el principio de nuestra historia existe una coca. Lo tenemos como un monumento, como un retrato, como un recuerdo. Tal vez de las anteriores, que ha pasado con los anteriores gobiernos, era pues la política de la coca cero del Trópico de Cochabamba. Esta planta es nuestra subsistencia de familia. Gracias a esa hoja de coca, tenemos ahora líderes, ahora también estamos en presidente, también hemos rescatado nuestros recursos naturales y también nuestros derechos. 52 años de pelea permanente día y noche, gritando, causachun coca, guanichun yangus, la masacre de Villa Tunari, la masacre de Parotane, de Chajimayo, sacaba tantos masacres, tantos viudos, viudas, huérfanos. El 10 de enero se ha logrado el libre acullico, que ahora estamos pisando con orgullo. A partir de este triunfo, no solo está reconocido el piseo con la cicada de la coca, sino también el cultivo de coca en Bolivia, hermanas y hermanos. La coca por siempre vivirá. Ahora recién decimos como dirigentes de la federación. ¡Causachun coca! ¡Causachun! ¡Guanuchun yanquis! ¡Guanuchun! Con causachun coca y guanuchun yanquis, misión cumplida ante el pueblo y ante las futuras generaciones. ¡Causachun coca! Que se den cuenta esos partidos neoliberales que la coca ha existido siempre en Chapare. Que la coca no es recién de 10, de 20, de 30 años, sino de siglos años. ¿Quién se atreviera a destruir lo que la madre Pachamama